you ah. gubernamentales, con información local de ayuda familiar con abogados inmigración y más síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram o youtube mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde solo aquí en el jefe en hispanos así que sigue bastante alto uh, y eso es preocupante y aquí ven el mapa mostrando la ciudad en donde muestra nuevamente que toda la parte del sudeste está bien caliente en el sentido de que hay contagio. OK, hoy lo tenemos de invitado al doctor Alex uh, Alex. Thanks for joining us today. Thank uh, you for the opportunity. It's been a couple of weeks and I've missed everyone. Uh, so, unfortunately, I, I have um, a hard stop in about 15 minutes because of. Okay. So, So I, so, I just gave them all the numbers. So, uh, if you want to yeah. provide any additional information, and there is a couple of questions from people. So, uh, yeah, so we'll quickly, here, here's the big information the 300 number today. 200 of those should have been reported a week ago, and the lab just delayed, delayed it to us. 200 de esos tendrían que haber sido reportados hace una semana, pero el, el laboratorio metió la pata y lo mandaron tarde. Our average is still heading north. El, nuestro promedio sigue yendo para el norte. But hospitalizations and mortality is staying flat. Y la cantidad de gente que va al hospital y los que se mueren sigue bastante horizontal. La gran cosa que es relevante es. Uh, nearly 50% of new cases are occurring in in three zip codes in Antioch. Lo más importante en este momento es que una mayoría de los casos que están apareciendo están apareciendo en tres códigos postales en la zona de Antioch. And we think a majority of that are in um, Spanish-speaking individuals. Y ellos sospechan que la mayoría de esos casos son personas de que son latinos hispanos. So we are focusing efforts to um, to try to combat to try to help make sure that that we can fight this virus all throughout Nashville, especially in Southeast where most of the cases are. Entonces estamos concentrados en este momento no solamente de lidiar con el virus en toda la ciudad, pero sobre todo también ahí en el sureste, que es donde tanto la, las personas afectadas que son hispanos. So that 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 will involve is a focus on community organizations. Es nos vamos a concentrar en en organizaciones comunitarias religious organizations iglesias o organizaciones religiosas in a media campaign y una campaña con los medios de difusión we are also um, we're also starting this week hiring an individual from the department of health to to work with the this 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 area and this problem y van a contratar esta semana una persona en el departamento de salud que se va a ocupar específicamente de esta situación Finally, we're working with our community organizations, um, Siloam specifically, y finalmente están trabajando con Siloam to come up with a solution that um, for housing and food insecurities whenever um, somebody has to be in quarantine. Para poder trabajar con las personas que tienen problemas para pagar para comprar comida o pagar el alquiler para poder ayudarlos. So in this like 10 minutes, I want to maybe ask, have questions, be able to answer questions. But thank you for listening to that. Entonces en estos 10 minutos quiere poder contestar preguntas. La primera que me pidió fue Nayeli. Estás es en el aire. Hola, buenos días. Hi, good morning. Um, so my question is, and I'll say it in Spanish and then in English. Uh, buenos días, mi pregunta es... Um, Usted había dicho que van a tratar de enfocarse también, pues, como lo ha comentado, en diferentes formas para la comunidad. En el centro de evaluación que tienen, en donde está el asesoramiento de Kerman, en ENIAC, va a haber una, una posibilidad que extiendan las horas o que posiblemente tengan esa. Um, My first question is: You guys mentioned that you guys will be trying to work out um, the best you guys can in southeast area. Will you guys be maybe extending the hours for the um, old Kmart parking lot um, center evaluation? Will you guys consider maybe extending the hours or possibly having it open on the weekends? Thank you. That's uh, appreciate that question. Um, there's a possibility we haven't talked about that but what we have talked about um and not to say we won't do it and just haven't talked about it uh, but what we have talked about and what we're doing right now is hiring an additional mobile team to focus specifically in that area so want translator do you want, to translate or do you want to? uh she, she will oh she will i'm sorry oh yeah, i need to turn her microphone on <laughs> So the mobile team will. It's an addition to what we already have mobile wise, and um, it will really be able to really focus on. Um, let's say there's a let's say there's a apartment complex or a school or just a workplace. Like it'll be able to really even more delve into it. Thank you for the question. Dice okay. que van a, pues, ¿Qué? tiene ese ¿Qué? lugar. Nayeli, déjame que le deje a los otros que pregunten también. No, eh, quería traducir lo que quería decir. Oh, oh, perdón, gracias. Me salvaste. <laughs> eh, van a tener eh, también, pues, aparte del móvil que ya tienen, van a tener otro que van a poder ir a diferentes lugares como apartamentos para poder realizar los exámenes. Y hago mi siguiente, mi siguiente pregunta después de otras preguntas que hagan. Gracias, Nayeli, discúlpame. Uh, Shayla, you're next. Good morning, Dr. Alex. How are you? Uh, thanks so much for being here. Um, I was just uh, wanted to comment real quick. Um, I was having a conversation with Fabian last week about what we can do to reach out, to change, to get the Latinos to listen and to take action with this. And I was asking him if we can have access to some images uh, of real patients that we can use in a campaign. Eh, la semana pasada tuve una conversación con Fabián acerca de qué podemos hacer para alcanzar a la comunidad como, latina, disculpe, y poder cambiar que tomen acción y le pedí si podía hablar con ustedes tener acceso a algunas imágenes de, de pacientes reales para usar en nuestra campaña. Okay, Shaila, thank you. Um, two things. First of all, the partnership between what we do. And you all, as the media, is is I think so critical to get the message out because part of the problem I think with this is is not having um, able to get the information out of how bad this can be and um, and what one needs to do. So I'll stop there and then I'll add the second part to that. Okay, so uh, él, él dice que el problema más grande que ellos encuentran es no poder. Eh, the second part is, is yes, we want to because of that importance. Um, Fabian, working with Brian Todd and, and maybe Katie Lintel in the mayor's office, who are the information officers, let us let us find a way to be able to get you the information you're asking for. So yes, so i am grateful for your spreading that, and we'll help you and Fabian if you don't mind serving as the con. Sí, entonces que realmente nosotros estamos, yo estoy trabajando con ellos también en darles eh, ideas de cómo trabajar con ustedes y que ellos están interesados en saber cómo los podemos ayudar para que puedan divulgar más información. Gracias, Sheila. La última pregunta es de Verónica. Verónica, estás en el aire. Doctor Alex, gracias a todos, buenos días. Bueno, doctor Alex, usted hablaba ahorita hace un momento de apoyar a las familias. Eh, bien Noticias ha tenido información de muchas personas que en este momento han perdido la vida y están buscando recursos para poder darles eh, los servicios funerarios a sus familiares. Por otro lado, tenemos muchos casos de familias que ahorita están en aislamiento y no pueden pagar sus rentas, pero tampoco tienen manera de acceder a ningún recurso. ¿Cómo podemos ayudar a esta familia? So she's following up on, on your comment about providing uh, financial assistance. She wants to know uh, about two different things. One is people that have died due to COVID, uh, if there's going to perhaps be help for them to be able to deal with the, the people who have died. And also uh, for people that are sick and are in quarantine, they need financial assistance if what is the plan to help them? So regarding the first question about death, from a city standpoint, there's nothing that I'm aware of that we're going we can do about that. But perhaps at state or federal, there's something. But nothing currently from the city for death. La ciudad no tiene ningún plan de ayudar a la gente eh, con cuestiones de, de personas que fallecido, pero tal vez haya algo a, a nivel de estatal o federal. Regarding the second question, um, we are finalizing a pilot program. Um, that will hopefully be able to provide some support for coverage of maybe rent or food, uh, or, or and and or food. But but it's still in the development that I hope we can finalize in the next week or so. We are working now on a program that will help people with help. It's a pilot program, so it's a study to see if we can give people help with rent and/or food. Ese se la semana próxima, así que estén and I have to give credit to my colleague Fabian for really advocating for this this solution. So I guess what's critical here is is all we need all hands on deck for great advice. And and Fabian um, stepped up through, I'm sure, conversations he'd had. So please keep the ideas everyone coming. He's to give for the information. but dice eh, yep. también que... <laughs> y también les agradece a ustedes por haberme comunicado a mí cosas que ustedes veían en la comunidad que eran importantes thank you Alex thank you uh, do you have time for another question yeah I have one more question and then I'm going on okay Nayeli yeah. Nayeli had another question before so I'm going to put you back in there you uh, may or may not be able to answer this question Um, posiblemente va a poder o no va a poder contestar esa pregunta, pero tenemos algunas personas que son dueños de restaurantes que han dicho que han tenido un empleado tras otro, tras otro que han dado positivo en COVID-19 y pues tienen miedo de que cuando hagan el contact tracing pues puedan llegar a ellos y quizás cerrar su negocio. ¿Cuál es la recomendación para estos dueños de negocios específicamente en restaurantes? Uh, we've had some people mention to us that, like business owners, that have had employees that case by case um, have one employee after another after another that have positive on COVID-19. And they're afraid that maybe when they do contact tracing, they'll come back to the business and possibly shut it down. What would kind of be like your recommendation for them that don't know what to do after having three employees have test positive? nineteen. Um, thank you. So I'll answer this in English if you can help me translate because this is a great question. Um, to, so, the Depart public health department is not in the business of shutting down businesses because of, of potentially bad luck of having just things. So, that will be number one. If you want to translate that, I'll continue. Okay, dice que el Departamento de Salud de Metro Nashville pues no está enfocado en querer cerrar negocios por pues tener empleados que desafortunadamente tienen positivos del COVID-19. Rather we do want to have work with businesses that want to work with us to find best practices to, to minimize what you just described. Pero quieren trabajar trabajar con esos dueños de negocios para poder pues, saber qué hacer, ¿no? En esos casos del cual estaba mencionando. And so, there. You know, while there are recommendations online for each specific type of business, if any business really has a question, they're free to call us for guidance on how maybe to minimize what is happening. Dice que los, los dueños de negocios se pueden contactar con ellos para ver qué pueden hacer, ya que ellos tienen diferentes pues reglas en diferentes negocios. Pero, eh, por ejemplo, en este caso, pues pueden contactarse con ellos para ver cómo pueden reducir que otras personas salgan positivos del COVID-19. Because the um, the contact tracing you described may show that you know where the reason these people are getting infected is not where they work, but maybe how they get to work or where they live, and so it is it is I don't want businesses to feel scared when they have somebody positive. Rather, we're, we want to be a partner to make sure we minimize that. So thank you for the question. Dice que posiblemente las personas que han salido positivas no tienen que ver con el trabajo, sino que como llegan al trabajo o en diferentes maneras pueden obtener el COVID-19. Entonces, por eso es que quieren trabajar con ellos para poder disminuir, pues, todos los casos del COVID-19. Muchísimas gracias. Thank you. Alex, do you have time for one more question? Really quick. And, yeah, we need one more question. Yeah, three more okay. minutes. Eugenia, una pregunta cortita. Así uh, buenos días. Mi pregunta sería la siguiente: hay muchas personas que se están realizando la prueba del COVID y estas personas no tienen sus identificaciones válidas. Y como los consulados no están viniendo, cuando van por los resultados no se los entregan porque les piden una identificación válida. ¿Qué se puede hacer? So she says that many of the people that need to go get tested don't have a valid identification to go get the test. Does that create an impact on being able to test? Um, thank you for that question. Not at all. We just need your basic information and a way to get a hold of you. Um, we don't need an ID. Uh, thank you. Muchas gracias por la pregunta. No hace falta un ID para ir hacerse el test. Lo único que hace falta es la información para que lo puedan devolver la llamada y decirle el resultado del test. Alex, thank you very much for joining us today. Hey guys, truly a pleasure. I'm sorry um, I, I now end up having to operate more. And so my, my availability is less, but this is critical for me. I'm going to try to make sure we do this at least once a week still. So thank you so much. Thank you. Él dice, muchas gracias a ustedes por, eh, por la paciencia. Y dice que él le parece muy importante venir a estas conferencias y va a tratar de seguir viniendo lo más posible. All right, thanks. Bye-bye. Bye, Alex. Chao, Alex. OK. Uh, OK, ¿tienen alguna pregunta para mí? okay. OK. Uh, Muchísimas gracias a todos. Realmente lo que ustedes hacen es muy importante, eh, eh, sirviendo de como una conexión con la comunidad. Así que también le agradezco a todos los que están mirando esto a través de ustedes. Que uh, gracias a que ustedes nos dicen lo que necesitan, es que nosotros podemos tratar de resolver esos problemas. Así que por favor sigan la comunicación, uh, háblenle a los periodistas. Los periodistas siempre me dan la información que, que ustedes les dan. Así que Mantengamos la comunicación abierta, pero también si se quieren poner en contacto directo conmigo, pueden buscarme en la alcaldía, pueden llamar a la alcaldía y pedir hablar conmigo, o pueden mandarme un email a newamericans at nashville.gov. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día, cuídense. Mañana vamos a tener a alguien de uh, la oficina del gobernador del Tennessee, uh, y no les olviden que el miércoles tenemos esta reunión muy importante virtual. Para aprender sus derechos legales uh, cuando están trabajando. Que tengan un buen día. Muchas gracias. ¿a qué hora es la conferencia? Muchísimas gracias Fabián por darnos toda esta información y por supuesto al doctor Alex Jahanger por pues darnos toda esa información y también pues contestar todas nuestras preguntas nos iremos a un pequeño corte comercial pero antes pues le queremos decir que gracias a mecánico domicilio usted pues puede comunicarse con ellos para cualquier problema de auto que usted tenga, usted se puede comunicar al 615 810 6420 615 810 6420 para su Problema de auto en Nashville y sus alrededores. Después del corte regresamos. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a domicilio. Te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Mi nombre es Janet Abeca. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más, es su momento ahora. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 No Les Bell Pike en Knoxville. Michael's Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michael's Auto Sales, 615 821 2886. No está solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe siempre contigo. Gracias por continuar con nosotros a través de nuestro Facebook, el jefe FM. Y también queremos agradecer a nuestros amigos de Taquería Los Gallos. Ellos tienen tacos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida y mariscos. Ellos son Taquería Los Gallos. Usted puede llamar y hacer su orden al 615-423-4319-615-423-4319 y están ubicados en el 5101 No of Pike en la ciudad de Nashville. 5101 No-Stop Hike en la ciudad de Nashville. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y el día de hoy, pues quiero comentarles algo muy importante. Es de que lamentablemente, como lo comentó el doctor Alex Henger, si usted apenas está en sintonía, les platico que hay 300 casos nuevos del COVID-19. Y como lo comentó el doctor Alex Henger también, es de que pues estos, algunos de estos casos, 200 más o menos, son pues. Eh, exámenes son resultados que se realizaron alrededor del 11 de junio y hasta ahora pues están dando los resultados. Entonces, 200 de ellos son resultados anteriores. Y 100 de ellos son resultados de las últimas 24 horas. Esa es la información que nos brindó el día de hoy. Entonces, eh, 300 casos nuevos para el día de hoy. El número total ya es 7.185. Nuevamente, 7.185 desde que empezó esta pandemia en la ciudad de Nashville. Se han recuperado 5.498 y hay lamentablemente 83 personas que han fallecido por el COVID-19. Lamentablemente ha aumentado a 83 personas. Esperemos que no llegue a los 100 casos. Sería algo muy lamentable y por supuesto nos, les mandamos nuestras condolencias a todos los familiares de todas las personas que han fallecido por el COVID-19. También les quiero platicar que se han realizado eh, 73.965 casos, eh, exámenes del de COVID-19. 9.7% siete por ciento han sido pues positivos de todos los exámenes que se han realizado esa es la última información sobre los números de casos que hay en el condado de Davidson solamente en el condado de Davidson también les platico que hubieron pues uh, también Muchos negocios en este fin de semana que fueron multados. 14 negocios fueron multados en este fin de semana por la orden 4 o la orden 6, en donde básicamente dice que uno tiene que, que tener una un flyer, un aviso de que se tienen que poner cubrebocas y que los empleados pues también deben de tener cubrebocas puestos si es que van a estar eh, trabajando con clientes. Eh, unos de estos negocios son restaurante, o, restaurantes y otros son bares. Cuando uno llama al 311 del cual es todos estos pues negocios, eh, son negocios que la gente había reportado. Ellos, pues, van y visitan, educan, informan. La segunda vez también van y revisan de que están siguiendo los reglamentos. La tercera vez ya es multa. Y de hecho, pues, algunos de estos negocios ya, ya realmente todos los negocios ya les habían ido a educar de cómo es que se debe realizar el distanciamiento social, igual usar los cubrebocas, cuál es el procedimiento en cada de esos negocios. Y lamentablemente no siguieron las reglas. Algunos de estos negocios es de comida rápida. Si usted va y visita un restaurante o va a un restaurante de comida rápida, usted puede llamar al 311 si usted está en el condado de Davidson. 311 es el número de teléfono o puede visitar la página Hub Nashville. Y ahí va a poder hacer pues este reporte de que no están siguiendo los reglamentos. Si usted es dueño de negocio, es importante que siga los reglamentos. Dicen que eh, la cantidad de las multas se van a dar a conocer eh, en cu ya cuando vayan a corte y el juez diga cuánto va a ser la multa para cada negocio. Entonces... Si por alguna razón eh, después de esa tercera esta tercera visita en donde le están dando multas la cuarta vez el departamento de salud al igual que el, la oficina del, del alcalde y también pues de las leyes de, por parte de las leyes van a ir a los negocios y van a ver pues qué qué es, es lo que están haciendo y por supuesto puede de que tengan que cerrar su negocio por no seguir los reglamentos del distanciamiento social. Muchas personas quizá vieron esas imágenes en donde en los bares en, en Broadway pues no estaban siguiendo los reglamentos y este, un bar en específico fue reportado el viernes, el sábado fueron y le hicieron pues le dieron esta multa por no seguir las indicaciones que se le había ya informado desde un principio. Entonces es una alerta para todos los dueños de negocio de que deben de tener a todos los empleados que van a pues convivir con las personas con los clientes de que tengan cubrebocas y por supuesto tener el aviso afuera en su negocio y toda esta información sobre los avisos al igual que las orden la orden 4 la orden 6 está en la página del covid19.nasho.gov covid19.nasho.gov para más información y para poder imprimir las imágenes las avisos de que tienen que tener cubrebocas está disponible en español y también en inglés para toda la comunidad. Nuevamente puede visitar la página del COVID-19.nashro.gov y más adelante vamos a estar publicándonos nuevamente en nuestro Facebook para que usted lo pueda imprimir y así tenerlo afuera de su negocio es importante de que todos tengamos esos avisos afuera y si usted sabe de que no está haciendo los reglamentos los negocios o que hay una fiesta de más de 25 personas fuera bueno en dentro del condado de Davidson usted pueda reportarlo al 311 o a la página de Hub Nashville. También el día de hoy les quiero comentar que es el 15 de junio, el 15 de junio que es... 615, que es la área de pues la ciudad de Nashville y nuestros alrededores. El alcalde dice que el día de hoy pues se tiene que pues eh, tornar, tomar mucho en cuenta eh, y por supuesto pues festejar, ¿no? Que el día de hoy la fecha es 615, igual que pues nuestra área de teléfono que es el 615. Entonces, es algo un dato muy importante del cual los comentó. El día de hoy es básicamente el día de Nashville. También pues, nos comentaron sobre el COVID-19 de que el porcentaje de el, las camas disponibles que hay en los hospitales y la, también la capacidad que hay en los cuidados intensivos pues están en estos momentos muy bien recuerde que es importante pues, tener en mente estos números ya que hay diferentes personas de diferentes condados que entran a nuestros hospitales y eso pues puede causar que lamentablemente no haya suficientes camas en los hospitales y cuidados intensivos si es que llegan a aumentar más los casos en el en condado de Davidson actualmente pues les platico que camas disponibles hay un 29% la meta es de tener mínimo 20% actualmente 29% de las camas disponibles eh, es en todos los hospitales aquí en la ciudad y también en los cuidados en las camas de cuidados intensivos actualmente tienen un 30% disponible algo que realmente ahorita en estos momentos no va muy bien son los números de casos que hay a diario recuerden que para poder entrar en la tercera fase necesitan pues tener menos de 80 casos por día. Eh, nos comentaron que han incrementado a 24, eh, han incrementado a 24 más al día entonces, ya que el día de hoy se reportaron 300 casos nuevos. ¿Qué significa eso? Pues que en esos próximos días continuaremos en la segunda fase y no entraremos en la tercera hasta que los números de casos pues bajen aquí en el condado de Davidson. Ellos nos van a tener muy informados. Posiblemente el jueves nos pueden dar más información si vamos a entrar en la tercera fase o no. Y le dice a los dueños de negocios que es importante pues seguir los reglamentos para que esos números no sigan subiendo y así haya más posibilidad de que estos dueños pues estos bares y otros restaurantes pues puedan seguir abriendo ya entrando a la tercera fase. Y también queremos pues agradecer a Michael's Auto Sales. ellos están ubicados en el 2503 de Dickerson Pike y también en el 4515 of Pike en la ciudad de Nashville. Si usted gusta más información puede comunicarse al 615 821 21 886 Nuevamente 615 821 2886. Ellos tienen una amplia selección de vehículos, financiamiento disponible y también se habla español. Ellos son Michaels Auto Sales 615 821 2886. Y pues también les queremos comentar alguna otra información que nos brindaron el día de hoy sobre en la conferencia de prensa y. Pues ellos comentaron que en esos últimos días se han realizado 500 llamadas de quejas de negocios. 500 llamadas son las que se han, se han pues reportado en esos últimos días de quejas. Recuerde que usted puede llamar al 311 y también a Hub Nashville para que usted pueda hacer una pues una queja de que un negocio no están siguiendo las normas y que tengan todos pues un cubrebocas. Y hablando de cubrebocas, los quiero invitar porque el día de hoy vamos a estar dando cubrebocas. Sí, escuchó muy bien. El jefe está contigo y estamos pues siguiendo pues a Ayudando a que todas las personas sigan las normas del Departamento de Salud. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues estamos juntos con el Departamento de Salud y estamos regalando cubrebocas, estamos distribuyendo esos cubrebocas que son muy necesarios. El día de hoy vamos a estar en Garden Fresh Market, ubicado en el 800 Madison Square en la ciudad de Madison. El día de hoy, lunes, de 2 a 6 de la tarde, tendremos estos cubrebocas para toda nuestra comunidad. Recuerde que vamos a estar regalando dos por persona o hasta diez por familia. Y usted, igual que cualquier otra persona que necesite cubrebocas, no, sin importar en qué condado vive, usted puede venir y pedir los cubrebocas y son completamente gratis para usted, para su familia, para toda la comunidad. Recuerden, es importante de que todos tengamos cubrebocas y estos cubrebocas se pueden lavar y reusar. Nuevamente, el día de hoy vamos a estar en Garden Fresh Market en el 800 Madison Square, en la ciudad de Madison, regalando pues estos cubrebocas para toda la comunidad. También otra información es de que, bueno, agradecemos a, nuestros, a nuestra amiga Janet Abeja al momento de comprar o vender su casa. Trabaje con la gente líder de Bienes Raíces. Janet Abeja no espera más, es su momento ahora. Y continuamos pues con un poco más de información. Eh, le preguntaron pues qué es lo que deben hacer ya que pues personas quizá vienen como turistas a la ciudad de Nashville. Dicen que ellos pues deben de saber, deben de estar informados de las reglas que tienen en los negocios en la ciudad de Nashville. Y si los negocios tuvieran pues este aviso de que tienen, que tienen que tener el cubrebocas, pues eso ayudaría a que turistas o personas que no son de la ciudad de Nashville también puedan seguir con las normas y también tener a personas de los negocios, avisarle a las personas, ya sean de aquí o no, pues las normas que deben de hacer. Y por supuesto pueden ayudar teniendo quizá tape en el piso para que sepan si, pues, en donde ellos deben de estar eh, parados, ya que si están esperando, ellos deben de saber, pues, por dónde es donde pueden caminar. Muchos negocios pues tienen una, un, un pasillo de ida, otro pasillo de venida para que no se crucen tanto las personas y así tengan un distanciamiento social. Entonces, esa es la información que tenemos el día de hoy. Eh, más tarde, a la una de la tarde, tendremos a Rubén de Peña que nos va a estar dando la información, la última información sobre las escuelas públicas, qué cambios han tenido, qué cambios van a hacer. Si usted tiene alguna pregunta, usted es padre de familia, sus hijos van a las escuelas de Metro, usted puede hacer su pregunta en la sección de comentarios o también nos va a poder mandar un WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640 para que usted haga su pregunta a Rubén de Peña y así él le va a poder contestar y aclarar las dudas que usted tenga. Nuevamente lo invitamos a la una de la tarde tendremos a Rubén de Peña, coordinador de equidad y diversidad de las escuelas metropolitanas. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en nuestra comunidad a través de El Jefe FM. Muchas gracias. Su servidora Nayeli la mía. Michael's Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michael's Auto Sales, 615 821 2886. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nunesville Pike en Knoxville. Mi nombre es Janet Abeja, soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más, es su momento ahora. No está solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe Siempre Contigo. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí, en el jefe.